Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver el Vehicle Controladón, el ansiado GPS, el que teníamos, o más o menos, está mejorado un poquito, creo yo. Tiene interfaz así de menú y eso, pero está bastante bien, bastante, bastante bien. No sé, no es igual que el que teníamos en el 17, 15 y 13, que prácticamente aquí con el ratón, pero es muy muy similar. Solo hace falta cuatro teclas, ¿vale? Lo que viene siendo el keyboard steering, el que empezó siendo el keyboard steering del autor Mowgli, como he visto en el título, si me acuerdo de cambiarlo, pero ahora no me acuerdo. El keyboard steering que ha evolucionado y viene bastante, bastante mejor. Bien, nos montamos en el vehículo, el control izquierdo y la C. No sale este menú. Está medio traducido, esto no sale, no sé por qué. Pero bueno, tenéis lo de la cámara, no sé si acordáis del keyboard steering, que lo vimos, creo que lo vimos. Fue uno de los primeros. El steering, que es el del volante, para que se quede pillado. Este de transmisión, apagarlo, si no, no va fino, creo que es. Esto es más para el gearbox, ¿vale? Todo esto. El shuttle es para usar el espacio para cambiar el inversor, digamos, que haya usado trazo para el inversor, ¿vale? Vale, el espacio y para que acelera y va para atrás. Le da otro el espacio, acelera y va hacia adelante otra vez. Y con el control izquierdo y el espacio pues se anula. Si no, pues lo quité de aquí, creo que era. No me acuerdo exactamente. Puede cambiar la velocidad también. El freno motor para que frene más o menos. Creo que la aceleración, no me acuerdo. Me falta alguno por ver, pero el que lo más interesa es este, ¿vale? El distance y el steady. Estando en sí. El distance en este caso es el la cargadora. La cargadora este tiene 12 metros. Pues 12 metros le vamos a poner. Puede ir así o con la flecha, ¿vale? 12 metros. Ok. Bien, ahora qué hacemos, arrancamos todo, nos ponemos por aquí, control izquierdo W y se activa, lo había escuchado, ¿no? Se pone en verde abajo, aquí debajo, a ver si me hago la idea, tengo la webcam por aquí, debajo tenía en verde, encima de la revolución y demás, el numerito en verde, 180 y el 12 metros, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Esto se puede ajustar, ¿vale? Con el control izquierdo y la flecha, o a izquierda o a derecha, ¿vale? Arriba o para abajo, las líneas horizontales. Es por si nos damos la vuelta, que viene muy bien para cuando estamos abonando y queremos terminar un trozo sin gastar fertilizantes más, ¿vale? En este caso nos vamos a poner hacia arriba. Cuando si damos la vuelta, puedo cambiar la flecha. Vale, de las contrarias, y vamos a ajustarlo así aquí, ahí, el cuadrado ese supongo que sale porque sea de inicio, o así, una cosa así, a verlo ahí, vale, y ahora con el control de la W se pone en verde, ya tenemos la dirección bloqueada, vale, si la giramos se quita otra vez, yo lo tengo puesto, el mando, en este y la cruceta hacia abajo. Y así no tengo que tocar el teclado. Y ya pues, control de crucero y hacia adelante. Bajamos el drapero, en este caso de la excavadora. Y voy quitando las malas hierbas. Que hay un montón de malas hierbas, ¿no? Cuando llegamos a un punto que, en este caso no es porque la excavadora da igual. Llega a un punto que no. Que ya no, por ejemplo, este trozo. Pero una abonadora, digamos. Me va a salir aquí el ejemplo. Si la abonadora, imaginaros que nos queda este trozo. A ver. Voy a bajarlo esto. Imaginaros que nos queda este trozo, pues ajustamos hasta aquí. No sé si me estoy explicando. Ahí, lo ve. Se fija. Se baja y adelante, vale,
se quita solo, no se queda ahí en medio de la raya como pasaba con el anterior GPS, el GPS auténtico. A mí este me está molando más. Como veis, está verde abajo, está verde los numeritos, de que está activado. Y en cuanto movemos nuevamente la dirección, pues sale la línea. ¿Vale? Se sube. Veis aquí, por ejemplo, que pasa. Digamos que hemos estado volando y nos ha quedado esa tira ahí. Ahora podemos usar estas líneas de aquí. ¿Vale? La usamos, la pega que no tiene todavía. Que hay que ir dándole toquecito a la flecha para que se vaya moviendo, no se queda fija, ¿vale? Pero bueno. Primero que es abono. Y la ajustamos para ese trozo, ¿vale? Vamos a darle para adelante y para atrás. Para alinearlo. Bajamos, activamos la abonadora. Y ahí lo tenemos. Hacemos este trozo. Levantamos. Activamos este trozo. Y así vamos quitando este trozo de abono. De abono en este caso. Imaginario, ¿vale? Para que no van a desperdiciar abono, por ejemplo. Vale, pues ya tenemos GPS. Todo el tiempo, para que, como yo no he estado jugando mucho, pues no lo he visto. Está saliendo ahora la puntera esta. Voy a quitar de ahí para abajo. Y para quitarlo, pues es muy sencillo. ¿Vale? Se coge Alt y W. Esas teclas se pueden tocar en la configuración directamente, así que no tiene problema. Se va a ir al menú. Creo que aquí. O sea, V no sé qué, VCA, ¿vale? Vehículo controlado. Aquí tenéis lo básico. Lo ajusta el control izquierdo y la C, que es lo que yo he dicho. La flecha con el mayúscula y el mayúscula derecho, flecha arriba, flecha abajo. Eso no sé lo que será. El snap en la línea que seguimos, en la que yo he enseñado, ¿vale? Con el control izquierdo y la flecha. La dirección es lo del inversor, lo que os he comentado. Control izquierdo y W para activar la fijación del volante, la guía del carril. Y el lado izquierdo y la W, como he comentado, para resetearlo. Es decir, para quitarlo, ¿vale? Quita, ¿vale? Y desaparece. Ya no se activa, no sé que lo activemos otra vez. Damos al control izquierdo y la W. Por ejemplo, vamos a poner ahora para allá. Como todavía no ha salido, está saliendo poco a poco. Lo vamos a poner por 5. Así a ver si sale más ligerito. A ver, lo ponemos control izquierdo W. Ahí está, ¿vale? Se mueve. Vamos a fijarlo aquí, el inicio. En esta esquina. Fijar aquí, ahí, poner la cámara, ahí. Lo activamos, bajamos el apero y para adelante. Y es lo que no tiene todavía. No sé yo si lo de la dirección será más filo. Ahí. Si lo de la dirección, que había por aquí dirección. No. ¿Dónde lo ponía? No me acuerdo. Para que cuando llegue al final dé la vuelta. No sé si se va a estar implementado ya o todavía no. Oye, ¿qué pasa ahí? Que no está activado. Cojines. Ahora. ¿No? Ahora sí. Vale. Y bueno, pues ya tenemos GPS más parecido totalmente al. Diría que incluso mejor que en el 15, el 17 y en el 13. Este mod viene desde hace ya varias generaciones. La web de dónde bajarlo, GitHub, ¿vale? GitHub.com. Ahí por ahí vídeo, a ver si me acuerdo. Lo pongo el enlace para que bajéis y lo comprimáis. Por supuesto, esto para ordenador solamente.
consola, olvidaros, porque no lo van a, no lo va a, esto lleva mucho de ti, ni loco lo van a publicar para consolas. Y lo siento por ustedes, pero es la limitación que tiene la consola. Y nada, señores, ahí os dejo la web, ¿vale? La dirección para que lo bajéis y el enlace para algún vídeo donde digo cómo bajarlo y descargarlo y cómo irlo, ¿vale? Un saludo y hasta el siguiente. Bye.